Oye, Lidia, ¿podemos hablar? Ay, Lidia, me hablaron de la escuela de mi hijo para que vaya a recogerlo. ¿Me das permiso? Olga, sabes que no me gusta esto. Sea honesta, ¿qué pasó? Mi esposo bebió. De nuevo. No lo hizo por un año, pero ahora fue el cumpleaños de su hermano y recayó. Tengo miedo de que él le haga algo a nuestro hijo. Claro, te puedes ir, pero que no te vea Cobrigui, no está de humor. Y otra cosa, si te hace falta algo, un lugar para pasar la noche o algo, llámame de inmediato, ¿de acuerdo? Muchas gracias. ¿La volviste a dejar ir? Tu amabilidad hará que te despidan. ¿Y si Cobrigin se entera? No se enterará si no le dices, Raisa. Pobre de Olga. Lo hubiera pensado cuando escogió marido. Se enamoró de él cuando estaba en la escuela y no bebía. Uy, todas éramos jóvenes, hermosas y prometedoras. ¿Y qué le pasó? Es una mujer madura con un hijo. Lidia, mira, ya llegó tu Antón. Yo también quería irme antes y no he empacado mis cosas. No corras, él siempre es muy paciente contigo. Es un esposo maravilloso. Dime el secreto, ¿cómo puedo educar así al mío? No lo sé. Siempre ha sido así. Es muy paciente. Bueno, nos vemos. Ay, la llave. ¿Qué le pasa? Dando consejos. ¿Y cómo la aguanta ese hombre? Desde hace 20 años. No digas eso, es amable, hermosa y práctica. Ay, no todo en la vida es amabilidad. ¿Y el sexo? El ave nocturna supera siempre al ave diurna. Nada más mírala. ¿Cómo puede usar el mismo abrigo durante años? No se harta. Y piensa que es diseñadora. Verano indio. Oye, casi lo olvido. Hay buenas nuevas. Tenemos una orden. ¿En serio? Sí, unos inversionistas de Moscú. Mañana iré a Moscú para hablar con ellos. ¡Qué maravilla! Me alegro por ti. ¿Y tú tienes novedades? Ay, ¿qué novedad puede haber con esas mujeres? Y por lo de la cena... Compré todo. No te preocupes. Salsa de chocolate, compré hasta helado y frutas para Sonia. No la he visto bien últimamente. Tal vez no esté durmiendo bien. Eres un encanto. Te adoro. Voy a estacionar el auto, amor. Está bien. ¿Quieres más coñac? No, muchas gracias. Me voy a fumar otro. Ayer te fumaste el cigarrillo de esta semana. Bueno, pues ni hablar. Voy a reparar la tubería. Muchas gracias por la cena. Estuvo deliciosa como siempre. Ay. Hola, mamá. Mi amor, hola. Hola, papá. Bienvenida. Te compré helado y también tu salsa de chocolate favorita. Papá, tú siempre me consientes.
No, está nada bien que te burles de tu viejo padre. Papá, no estás viejo. Mis amigas de la universidad ayer me preguntaron: oye, ¿quién es el galán que te trajo? Me dijeron que te invitara a bailar. ¿Qué dices? ¿Yo a bailar? ¿Quieres que baile a mi edad? Papá, te quiero decir algo. Los hombres cuarentones pueden ser muy sexys. A las mujeres les gusta su ingenio y experiencia. Los de mi edad no tienen nada de eso. ¿Qué ideas son esas? Pues lo dijeron en las noticias. ¿Noticias? Bueno, papá, me tengo que ir. Sí. Adiós, familia. ¿Ibas a decirme que nuestra hija ya creció? Lees mis pensamientos, Lidia. Llevamos toda la vida juntos. Creo que es una niña muy inteligente. Es por ti. ¿Sabes lo que pienso? Solo quiero que sea feliz. Para mí no basta. He intentado ser su amigo toda la vida. Lo sabes. Ha cambiado últimamente. Se ha vuelto retraída. Estoy preocupado. Bueno, ya es adulta, Anton. Tal vez hay algunas cosas que no puede o no quiera contarte. Tal vez a ti sí. ¿A mí? No lo sé, no me preocupa. Tal vez lo haga. A mí me preocupa. ¿Me podrías avisar si descubres algo? Después de todo, soy su padre. Su padre. No te hemos ocultado nada jamás. Bueno, si descubro algo, te contaré todos los secretos. Muchas gracias. Lidia, ¿es miércoles? Oye, los Vasiliev deben estar esperándonos. Yo iré sola. ¿Por qué? Zeta llamó. Sasha la dejó, se van a divorciar. ¿Sasha? ¿Cuándo? Aún no sé nada. Hablamos por teléfono. Creo que dormiré en su casa para consolarla, así que no podré ir contigo. Pues sí. No podemos construir un edificio de más de 5 pisos. Es el centro histórico. Todo se puede, Anton. En tu ciudad es distinto. Ahora estás en Moscú. No lo sé. Tengo que pensarlo. En fin, voy a fumar. ¿Alguien viene? Con permiso. En el club de anoche. ¿En serio? ¿Y te gustó? Pues más o menos, no tanto. No digas eso. Pero lo volvería a repetir. Golosa. Ya me conoces. Eres tremenda, amiga. No se te va uno. ¿Realmente lo crees? Tatiana. Sí. Oh, ¡Anton! ¡Tatiana! ¡Anton! Svetkov. ¿Así es? ¿Eres tú? ¿Cómo estás? Anton, ¿qué te trae por aquí? Vine por un negocio. Es increíble, después de tantos años. Y por poco no me reconoces. Bueno, pues es que ahora estás más hermosa que antes. Qué bárbara. Hace poco me acordé mucho de ti. No es cierto, mientes. ¿Por qué lo dices? Hablo en serio, sabes que no miento. Lo puedo jurar. Estaba viendo nuestras fotos de la universidad y encontré una en la que estaba junta toda la palomilla. Eso sí, Anton, te lo reconozco. Siempre has sido un hombre honesto. ¡Qué locura encontrarnos así! Oigan, vamos a celebrar. Digo, este momento. ¿Qué el madre, encuentro, la amiga. No. Ay, claro, ella es mi amiga Vera, él es Anton. Es un placer, Anton. Mucho gusto. Acompáñanos, Vera. Vamos a celebrar. No, no puedo. Yo me voy. Bueno. Tatiana. Anton, ¿vamos a otro lado? Solo estoy aquí por Vera. Vive muy cerca y mis socios me están esperando. Los míos también. ¿Quiénes mira. Son? ¿Eh? Mira, mira. Esos de allá. Ah, esos, ¿verdad? Ah. Los conozco. ¿En serio? ¿Son tus socios también? Sí. Oh, ¿de verdad? Vamos a disculparnos juntos.
Entonces te casaste con Dima. Yo me fui a la práctica de verano. Fui a un salón de baile y la vi. Tenía un vestido lindo, era muy tímida. Hogareña. Me casé con ella de inmediato. Y luego nació Sonia. ¿Es tu hija mayor? Exacto. De hecho, la única. Ya. Tu vida debe ser bastante aburrida. A veces puede ser aburrida. Pero preferimos llamarla tradicional. Ah, ¿y qué tradiciones tienen? Bueno, por ejemplo, siempre vamos al cine los sábados. Obviamente, en familia. A los viernes, con los amigos. La familia es primero. Y los jueves, jugamos mafia. Mafia. ¿Y trivias de ciudades? A veces los domingos. Sigue siendo igual de aburrido, como siempre. Jugando trivias. Para mí nada ha cambiado. Ni niños, ni tradiciones. ¿Qué dices? ¿A Dima no le gustan los hijos? Por favor, Antón. Dima y yo nos divorciamos hace años. ¿En serio? Ay, todo eso quedó en mi pasado. Ahora soy diferente. He cambiado mucho. Bueno, solo te puedo decir una cosa. Para mí, no has cambiado nada. Eres igual de bella. ¿En serio? Pues muchas gracias. ¿Vamos? Ay, está haciendo mucho frío. ¿Por qué no vamos por un café? ¿A dónde? Ah, puede ser por aquí. ¿Aquí? Exactamente. Aquí tengo una cafetera personal en el piso 12. ¿Trabajas aquí? Sí, aquí trabajo. Esta es mi oficina. ¿Vamos? ¿En serio? Sí. Oye, Tatiana, llamó el arquitecto Leonid hace media hora. Entonces, desvíe las llamadas para Shumov. Tengo un invitado. Pasa. ¡Qué bonito! ¿Creíste que era una simple ingeniera? Yo construí todo esto sin apoyo de nadie. Tardé 10 años. Tatiana, qué impresión. No conozco a nadie igual que tú, con todo esto. Sí, pero no tengo a quien dejárselo. Oye, tienes muchas otras cosas. Eres joven, hermosa, llena de vida. Tienes un negocio propio y estable. Sí, así es. Negocio propio. Y también es estable. También una casa. Está muy cerca de aquí. Vamos a mi casa. ¿Es más cómoda? Sí, es más cómoda. Tatiana, ¿cómo se fue Dima? ¿Cómo se fue? Como todo el mundo. Me dejó una nota que decía: me voy. No me esperes. En fin, además olvidó mencionar que dejó deudas. Que tuve que pagar por 3 años. ¿No es cierto? Sí. Aparte me dejó embarazada, pero en fin. Ahora sé que la única persona con la que puedo contar soy yo misma. Oye, no. Antón, no tengas lástima, sabes que eso no me gusta. Perdón, es un hábito. Por un momento pensé que aún teníamos 20 años. No, esas épocas doradas ya son parte de nuestra vida pasada. Cuéntame, ¿quién es el hombre de la foto del pasaje? Ay, qué graciosa palabra. Pasaje. No es nadie. Un amigo. ¿Buen amigo? Bueno o malo. Como cuando estábamos en la universidad. Disculpa, pero realmente siento como si estuviéramos en la universidad. Bueno, ya es tarde, me tengo que ir. Mañana madrugarás y tengo que tomar el tren. Ya me voy. Quédate aquí, ¿para qué te vas? Ya es tarde. ¿Cómo me voy a quedar? No me malinterpretes.
Solo te quedarás aquí por esta noche. Te puedo traer unas sábanas limpias. No. ¿Tienes que tomar un avión temprano? Ay, Antón, olvídalo del avión ya. Lo puedo cancelar. Después de todo, ¿a qué le temes? Dirás que... estabas trabajando. Yo llamaré a Kirill Aganasievich. Él resolverá lo de tu permiso de construcción. No, Tatiana, no puedo aceptar eso. Ay, por favor, ¿acaso crees que no sé lo que hago? Después de todo, me conoces desde hace siglos. Eres más tímido que una niña. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Papá está en casa? Está de viaje, deberías recordarlo. Se molestaría mucho con la hora a la que llegas. Mamá. ¿Por qué llegaste a esta hora? Ya soy mayor de edad. ¿Sí? Me parece que no lo había notado. ¿Y cuándo piensas presentármelo? ¿A quién? ¿Cómo a quién? Al muchacho, que hace que no veas nada, que brilles todo el tiempo y que te la pases corriendo. Ya conecté todos los puntos y me queda claro que andas de novia, ¿o no? Ay, pero no se te va nada. Te lo presentaré pronto. Te lo presentaré primero a ti y después a mi papá. ¿Tu padre te da pena? Mamá. Ven aquí. ¿Y es guapo? Sí. ¿Listo? Es muy listo. No voy a preguntar si es noble. Es muy evidente. ¿Cómo se llama? Se llama Gennady. ¡Qué hermoso nombre! Es Jenna, el que trabaja con mi papá. ¿Cuál Jenna que trabaja con papá? ¿Cuál Jenna que trabaja con papá? ¿Gennady? ¿Ese señor es mayor que yo? ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Está casado y creo que tiene dos hijos. ¿Y eso qué tiene, mamá? No importa, él va a venir a explicarte todo. ¡Sonia! ¡Ah, ya, mamá! Tengo hambre. Voy a cocinar algo para las dos. Es increíble, Tatiana. Pero creo que me debo ir. Debo resolver problemas con el proyecto, luego tomar el tren y volver a casa. Aunque no me están esperando. Quiero sorprenderlas. Bueno, muchas gracias por todo. Antón, ya resolví tus problemas. Llama a tus clientes. Ellos van a acceder a todo lo que pidas. Y se me ocurre proponerte algo. ¿Has pensado en mudarte a Moscú? Para siempre. Estoy dispuesta a ayudarte en tu trabajo. Somos viejos conocidos. Somos antiguos amigos. Tatiana, querida, yo... estoy muy contento. Sin embargo... no sé qué me da más gusto. ¿El hecho de haberte encontrado? ¿O el hecho de que no has cambiado, quieres ayudar a todo el mundo? Igual que hace mucho tiempo. Gracias. Esa es mi super Tatiana. Antón, no te pierdas. Llámame cuando sea. No importa la hora, te ayudaré cuando sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonia me dijo que llevan poco tiempo saliendo. Lidia, por favor, no te preocupes. Si estoy aquí, quiere decir que esto es en serio. Lo comprendo, Jenna. ¿Te puedo llamar así? Por favor, Lidia. Es que Sonia es muy joven y de pronto... habrá una boda de la nada. Y pues tal vez necesiten conocerse un poco más. Para la boda falta mucho. Primero tramitaré mi divorcio.
Además, vine a informarte que queremos vivir juntos. ¿Cómo? Ya renté un departamento, en lo que se estabiliza mi vida. No imagino lo que dirá al respecto tu papá. No, mamá. Y ni siquiera sé cómo se lo voy a platicar. Mamá, piensa en algo. Puedes hacerlo. Siempre puedes. Claro que puedo. Lo puedo hacer todo. Pero no me gusta el tono de las cosas. Y tu papá odia los secretos, lo sabes. Mamá, eres nuestra única esperanza. Ah, ¿por qué llegaste antes? ¿Qué? ¿No te da gusto? Claro. Te extrañé mucho. Me apresuré tanto que no pude comprar regalos. ¿Se molestará a Sonia? Tenemos visitas. ¿Quién? Sí, Jenna, de tu trabajo. ¿Qué hace aquí? ¿Quién lo invitó? Svetkov. ¿Qué tal? Hola, papá. Lo acompañaré a la puerta. Ah, con permiso. Sí, adiós. Muchas gracias. Oye, voy al baño. Lidia, ¿ah? Todavía no lo entiendo. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Es cliente del taller de costura. ¿En serio? ¿Y por qué no me lo habías contado? Mejor cuéntame de Moscú. ¿Moscú? Moscú estuvo magnífico. ¿De verdad? Pudimos cerrar el trato, ¿te imaginas? Gracias a Dios. Y adivina a quién vi. ¿A quién? ¿Te acuerdas de mi amiga Tatiana la rubia? Bueno, no importa. Tiene muchos conocidos y me ayudó para que los socios cerraran el trato. Si no fuera por ella... Hola, buen día. ¿Me comunica con Tatiana? Soy un viejo amigo, Anton. ¿Llega mañana? No es necesario. Llamaré después, solo quería agradecerle. Qué amable, hasta luego. Investigación conjunta realizada por el portal Bellingcat. Lidia, vamos a una tienda y compramos un nuevo vestido. ¿Cuánto tardarás en reparar ese? ¿Por qué? Es un buen vestido, me gusta. Además, me lo regalaste de aniversario de bodas. Exactamente. Te lo regalé hace 10 años. ¿No es momento de comprar uno nuevo? Ya te dije que me encanta este vestido. Tú necesitas una nueva chaqueta. Mañana elegiremos el modelo y estará lista para el domingo. Eso es a lo que me refiero. Sinceramente, no sé por qué. Todo el tiempo tienes que inventar algo y coserlo. Ganamos bastante bien. ¿Por qué no podemos ir a una tienda y comprar una chaqueta para mí y un vestido para ti? ¿Eh? Dame los lentes. Tal vez en Moscú las personas gasten dinero en cosas inútiles. Aquí ahorramos hasta el último centavo para los hijos, en vez de comprar ropa. También me dirás que me haga algo en el cabello, que no está a la moda, que el cabello corto es mejor. ¿Corto? ¿Se vería mejor? La gente dice que las luces están de moda. ¿Sí? Creí que te gustaba como soy, con mi cabello así. Nos conocimos en la universidad y lo traía... ¿No tienes ganas de probar algo nuevo? ¿Reinventarte de algún modo? ¿Ah? Raisa me está presionando en el trabajo. Estoy entre la espada y la pared. Deberías escucharla. Tal vez en esta ocasión Raisa tenga un poco de razón. Tal vez deberías escucharte. ¿No sabes que me ofendes? ¿Qué te está pasando? Lidia,
No me pasa nada, pero... he notado que nuestra vida es una rutina. Es... a veces monótona. Bueno, no lo sé. Casa, trabajo, trabajo, casa. Todo es lo mismo. Año tras año, día tras día. No lo sé, es aburrido. Rutina. ¿No te parece? No puedo comprenderlo. ¿Esto es por un estúpido vestido? Bueno, ya. Me convenciste, cómprame otro vestido. Pero no tocaré mi cabello. ¿Crees que es por el vestido? Lidia. No me comprendes. Por primera vez en años. Qué lástima. En serio. ¿Por qué estás tan triste? ¿No me quieres contar? Después, debo averiguar algo. Dime dónde está Sonia. Sonia está con una amiga. ¿No tengo llamadas? ¿De los socios? No. Hola. Dime, Sonia. ¿A qué hora sales de clases hoy? Me gustaría mucho verte. ¿Ah? Sí, por supuesto. ¿Y cómo van las clases? ¿Lista para los exámenes? Papá, ve al grano. ¿Estás listo? Yo estoy lista, tranquilo. Todo está bien. Debes entender que estoy preocupado por ti. Me preocupa todo lo que está pasando en tu vida en estos momentos. Hablo en serio. Yo sé que el amor siempre es y será un asunto muy complicado. No sé qué clase de relación tengan tú y Gennady. Si te refieres a que Jenna es un hombre casado, no te preocupes. Mamá lo sabe. ¿Cómo que lo sabe? Se lo dije y se preocupó más que tú. Entonces, ¿tu mamá lo sabe? Lidia, no se me hace justo. Lo sabes, yo no soy un tirano. No doy órdenes en casa. Siempre tolero el silencio. Aún cuando me están mintiendo. Anton. Cuéntame algo. Dime por qué Sonia y Jenna están saliendo. No. Dime por qué están saliendo desde hace mucho, mucho tiempo y yo soy el último en saberlo. Quería decírtelo, pero... ¿A esto le llamas una linda familia? Lidia, todo el mundo está mintiéndome. ¿Por qué? Yo jamás te he mentido. Solo me enteré un poco antes que tú. Además, digo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, Lidia? ¿Qué tiene de malo? El tipo le dobla la edad a nuestra hija. Él ya tiene canas, tiene dos hijos, una familia. Hay que calmarnos para resolverlo. Esto es muy serio, se van a ir a vivir juntos. ¿Qué? ¿Cómo que se irá a vivir con el hombre? Claro. Ajá. O sea, que mi opinión no les interesa. Ya que todos me ignoran y no me piden consejos. Mis amigos tienen razón. Soy anticuado y aburrido. ¡Soy amigos? ¡Un estorbo! ¿De qué amigos hablas? Los Vasiliev jamás dirían algo así. ¡Exacto! ¡Exacto!
Solo importa lo que dicen los Vasiliev. Y tus vecinos también. Solo eso importa. Antón, escucha. Sí, claro. Antón, no. Lidia, no quiero más escándalos. Voy a dormir con un amigo. Antón, no hagas eso. Antón, esta es una ciudad muy pequeña. No tenemos por qué actuar así. ¿Actuar así? ¿Es gracioso? ¿Te hace gracia? ¿Quién necesita consejos de un viejo aburrido? Tú no, ¿verdad? Y Sonia tampoco. Bueno, pongan sus propias reglas. Hola, Tatiana. Hola. ¿Mi voz? No, estoy muy bien. Solo te extrañaba, te hablé para saludar. ¿Qué? ¿Simplemente ir a visitar? Es algo imprevisto. Tatiana, tú eres la que lo puede hacer. Sabes que yo no puedo. De acuerdo, entiendo. Yo también. Hola. Hola, Galina. Me voy a Moscú por un tiempo, ¿entiendes? Entiendo, señor. ¿Necesita que le compre un boleto para el tren? No, solo hablé para avisar. Se ausentará mucho, señor. ¿Qué hago con los papeles del trámite? Lo había olvidado. Los documentos. ¿Sabes qué? Por favor, envíalos a nuestros socios que están allá en Moscú. Hay una tarjeta en mi escritorio. Uh-huh. Sí, señor. Apenas si cubrimos los gastos. Las ganancias están muy bajas. Necesitamos nuevos clientes, Lidia. Tenemos que empezar a buscarlos. ¿Me estás escuchando, Lidia? ¿Sí? ¿Conseguiste un nuevo letrero como yo te lo propuse? No. ¿Le has pedido un descuento a la fábrica de telas? No. Lidia, es para ti. ¿Sí? Lidia, estoy en Moscú. No me esperes. ¿Y cuándo regresas de...? Creo que no hay buena señal. Bueno. Muy bien. Una extraña fuerza me trajo hasta acá. ¿Es malo? Es algo inesperado. ¿Me aceptas? Por supuesto. Es un periodo de prueba. Son para ti.
Muchas gracias. ¿Te vas a quedar ahí parado o qué? ¿Cómo te decidiste? Pues no lo sé. Cuando volví a casa, vi todo de diferente manera. Y mi hija se fue de la casa con un hombre casado. Me esforcé por tener contacto con ella. Ellas sabían todo y me mintieron. Duele mucho. Bueno, yo... Pobre. Sí, ¿verdad? Sí, mi pobre muchachito. Sonia, ¿quieres una chuleta? Gracias, mamá, ya comí. Mamá, dime algo. ¿Por qué le contaste a papá de Jenna tan pronto? Te pedí, por favor, que dejaras pasar un tiempo para preparar a papá de algún modo. Yo no le dije, él los vio allá abajo. ¿Qué estás haciendo? Empaco mis cosas, ¿qué no ves? Mamá, me voy a vivir con Jenna para siempre. ¿Cómo que para siempre? No lo comprendo. ¿Por qué no vives en casa? Y a veces... ¡Sonia! Mamá, ya tengo mi propia vida. Soy adulta, tú tienes tu vida con papá. No te voy a molestar, ni tú me vas a molestar. Ya, mamá, es mi decisión. Ya me voy. ¿Cómo que tu decisión, niña? Pues sí. Sonia, piénsalo mejor. Es un hombre casado. Tu papá tiene razón. Ay, no sabía, mamá. Ese hombre me ama. Estoy diciéndolo como es. Eres muy joven, no sabes nada de la vida. Cuando él tenga 55, tú tendrás 35. Tus hijos cumplirán 10 años. ¿Cómo los vas a criar tú sola? Todavía no pienso en hijos, pues mamá. Pues deberías pensarlo. Él se va a cansar de jugar contigo y te va a botar. Esta plática es muy incómoda. Mejor terminamos después. ¡No te vayas, Sonia! Para de llorar, porque... ¿Cuánto dices que falta? ¿Kovrigin ya lo sabe? No tardo. ¡Allá voy! ¿Qué tal? Muy bien, pareces un verdadero profesional. Oigan, Anton. ¿No les parece que merezco un aplauso? ¡Bravo! Gracias. Anton, ¿qué opinas si vamos por una copa de vino? No, qué amable, pero es imposible. Tengo que llevar a todos a casa, en el auto. Por supuesto, no hay taxis, tenemos que conducir. Pues diríjanse. Adiós. Oye, espera, ¿a dónde van? Tenemos una reservación a las 6. Así que a seguir patinando. Sí, pero nos vamos temprano porque hay que arreglar la instalación. No te preocupes, llamé a un técnico. ¿Qué? Lo va a reparar. A patinar ya. ¿Un Vámonos. Técnico? ¡Qué moderna! Es algo muy simple. Solo tenemos que soldar un par de cables. Ya basta. Yo con puedo. Tus cables. Vamos ¿para a patinar. ¿Qué gastas? Ven, no seas Tatiana. Aburrido. No puede ser. No puede ser. ¿En dónde está ese dinero, Lidia? ¿Comprendes que eres la responsable? Digo, no me entra en la cabeza. ¿Cómo pudiste dejar abierta la caja fuerte? No recuerdo. Ayer tuve un dolor de cabeza demasiado fuerte. No me he sentido bien últimamente. Lo lamento mucho. ¿Entiendes que tendrás que responder por esto? Eres responsable de esto. Nadie más. Solo tú. Lo repondré todo. Solo te pido que a ellas no les quites la prima del mes. Lidia. Tienes una semana. Una.
¿Galia? Sí. ¿No sabes de él? Yo tampoco he podido comunicarme con él. ¿Dejó una dirección? Sí, por supuesto, estoy escribiendo. Disculpe, ¿podría ayudarme? Me dieron esta dirección. Tal vez le escribí mal. ¿A quién busca? ¿A Tatiana Georgievna? Ahora está en un banquete, señora. Ah, no. Busco a Anton Pavlovich Svetkov. ¿Svetkov? Ese nombre me suena. ¡Ah, claro! Es nuestro Anton. Claro, Anton Pavlovich. Él también está en el restaurante. Ah, entiendo, entiendo. Ah, ¿y cómo llegó allá? ¿Podría decirme? Se lo puedo escribir si quiere. Ay, eres muy amable. Buenas noches, vengo a buscar a Anton Pavlovich. Su secretaria dijo que... ¿A qué secretaria se refiere? Bueno, vengo al banquete. ¿Con Tatiana Georgievna? Sí, Tatiana, ella me invitó al banquete. ¿Es empleada de la compañía? Sí, así es, soy de la gerencia. ¿Me dice su nombre? Svetkova. Svetkova, permítame ver. Damas y caballeros, gracias por su presencia. Hoy estamos celebrando un gran evento. Conozcan al responsable de nuestro nuevo proyecto, Anton Pavlovich. ¡Bravo! Amigos míos, brindemos todos por Tatiana Georgievna y Anton Pavlovich por ese gran proyecto. Momento. ¡Momento, todos! ¡Esperen, todos! Antes de brindar, quiero decir algo. La cosa es que mi maravillosa patrona no solo construyó su imperio con sus propias manos, también construyó su felicidad. Por lo tanto, brindemos por los recién casados. ¡Que se besen! ¿Sí o no, gente? ¡Beso! 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 Damas y caballeros, déjenme aclarar esto de inmediato. No habrá ninguna boda. Solo estamos celebrando el nuevo proyecto, es todo. Ah, presentador, ven un momento. Tienes un programa del evento. Uh-huh. Síguelo al pie de la letra y que Shumov no suba al escenario. Ya está muy ebrio. No conocía los detalles, señora. Perdón. No existe ningún detalle. Ya vete. ¡Ah! ¡Música! Bueno, voy a fumar. Con permiso.
cuello y Dios, es terrible. ¿Se quemó? Lo olvidé. Es un desastre. Ay, lo intentaré una vez más. Y tal vez lo logre. Eso espero. Pero para ser honesta, a mí eso de cocinar jamás me interesó. De hecho, no se me da. Pero te tengo una oferta. A ver qué tal. Podemos servir espagueti. Tengo un poco de pesto. Y listo. Me encanta. Lidia, nos conocemos desde hace 10 años. En esos 10 años jamás tuve queja alguna sobre tu comportamiento. He tolerado que corras a algún lugar durante el descanso, susurres y chismees, pero debes entender que esto fue un robo. Sabes perfectamente que yo no tomaría el dinero. Pero admito mi culpa, dejé abierta la caja. La pérdida está cubierta. ¿Algo más? Sí. Quería hablar contigo. Te has vuelto distraída y olvidas cosas últimamente. ¿Te pasó algo? ¿Está enfermo un familiar? ¿Qué pasa, Lidia? No, todo bien. Mi hija creció y se fue. Mi esposo es el hombre perfecto. Entiendo. Llevo 5 años solo. Lidia, eres muy inteligente. Sabes bien que todo pasará. Si te enfocas en el trabajo en este periodo, si solo piensas en esto todo el tiempo, pasará rápidamente. Es probable. Pero una mujer no debería estar sola. ¿Me puedo ir? No quiero que me cierren la tienda. Mi hija me visitará el sábado. Claro. La llave. ¿Sí, Sonia? ¿Qué, hija? ¿Pero qué tiene? ¿La presión? ¿Presión alta? No, mi amor, lo entiendo, por supuesto. En otra ocasión. También te amo. Besos. La presión alta. Lidia, desde el fondo de nuestros corazones, te deseamos feliz cumpleaños, que tengas salud y abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias. La felicidad llega cuando todos están en casa. ¿Saben qué? Vayan a visitarme el sábado. ¿En serio? Cocinaré algo delicioso. Lleven a sus esposos. Raisa, también puedes llevar a tu novio. Ya queremos conocerlo por fin. Sí, gracias. Las invito a todas. Muchas gracias. ¿Y a mí no? Si quieres. ¿Es una cita? Sí, muchas gracias. Raisa, ¿me puedes dar el teléfono del estilista que me recomendaste? Creo que debería hacerme algo... Sí, amiga, de hecho.
Hola. ¿Lidia? ¿Cómo estás? Perdona, no debí haber llamado, pero tenía que felicitarte. Qué amable. ¿Cómo estás? ¿Yo? No hay novedades. Digo, todo está bien. Vine al centro comercial, compré una guitarra. Como la que teníamos. Yo... Qué gusto me da oírte. Ah. A mí también me da gusto. Que estés bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y esa guitarra? Pues, la compré. Para ti y para mí. Qué bonita. Creo que no he cantado en 1000 años. Ya ni recuerdo cómo se hace. Ni que fuera tan difícil. ¿Recuerdas cómo tocábamos en el campamento de verano? Además, siempre me ha gustado mucho tocar para mi familia. Oye, Tatiana, tengo una idea. ¿Por qué no organizamos una reunión? Como antes. Invita a tus amigos y les demostramos qué podemos hacer, ¿eh? Mira, Anton, eso ya quedó en el pasado. El asunto es que en esta época... ya nadie organiza reuniones en su casa. ¿Por qué? Bueno, todos quieren pasar el tiempo en restaurantes y clubes. O en sus casas de campo, a lo mucho. Pero si quieres cantar, mañana iremos a nuestra casa de campo. Shumov organizará todo. Habrá invitados, un cocinero y meseros. No te ofendes, ¿verdad? No, ¿por qué? Bueno, Lidia, a nombre de todas, me gustaría decir que te queremos mucho. Salud por tu éxito. Sí, por la esposa ahorradora. Y por la esposa leal. Por cierto, ¿por qué no vino Sonia? ¿Y Anton dónde está? ¿No van a venir? Coman todo lo que quieran. Uh-huh. Anton llamó para felicitarme. Y Sonia me regaló un perico que habla. No es un amor. ¿Ya llegué? ¡Qué gusto! Qué bueno que ya se fueron los invitados, ¿verdad? Por fin estamos solos. Sí. Es muy romántico. Tú y yo. Y una botella de vino. Se necesitan pocas cosas para ser feliz. No es cierto, Tania. En realidad se necesitan muchas. Por ejemplo, tú mismo. Diste un paso muy grande en tu vida.
todo cambió para ti. Ahora me tienes. Nueva vida. No hay aburrimiento y no hay rutina. Esa no es por la rutina, Tatiana. Solo quiero un poco de amor, comprensión y también atención. ¿Y un bebé? ¿Quieres otro hijo? ¿Otros 10? Nunca son suficientes. Eduqué a una hija, pero ahora quiero un hijo. Me acuerdo que cuando Sonia era muy pequeña, era como un pequeño y dulce melocotón. Ah, pero ahora es un melocotón amargo. Oye. Vive con un hombre mayor. Tatiana, no digas eso. No es algo que me agrade. Es un hombre muy autoritario. Pero ella lo ama. Ay, perdóname, perdóname. Pero ya tienes una bebé. Soy yo. Papi. Eres mi bebé. ¡Listo! Sugiero que brindemos por nuestra querida Lidia. Esto es por ti, querida amiga. Porque la vida nunca esté sola. Pero no estoy sola. Mi marido está conmigo. Pero claro, por supuesto, lo puedo ver en esa foto enmarcada. Pero me refería a otra cosa. Quedarte sola en tu cumpleaños me parece muy feo. Yo creo que no es correcto ofender a una mujer estando en su casa. Por favor, Lidia, jamás quise ofenderte. Ay, por favor. Todos saben que tu esposo te dejó. Eres la única que finge que no pasó nada. Cobrigin está siendo amable. ¿Y cómo te comportas? Qué malagradecida. No hablemos de ser malagradecidas. ¿Malagradecida? Bueno, ya que estamos hablando sobre eso. Raisa, tú fuiste quien sustrajo ese dinero. 30,000 para pagar una fuerte deuda que tenías. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, Lidia? Ya sé por qué lo dices. Ya sé por qué lo haces. Me estás culpando porque envidias mi vida. Porque tú estás sola en tu casa. Yo no estoy sola. Idiota. Ya es suficiente. Vámonos, muchachas. Es cierto. Veamos cómo se siente estar desempleada. Vas a estar sola. Recordarás mis palabras. Todavía que vengo a verte con mi corazón en la mano. Pero este director no es digno de ser tu novio. Levántense y vámonos. Buenos días. Compré un nuevo té en el camino. ¿Quieren probar? Lidia, ¿podrías venir a mi oficina? Las muchachas presentaron una queja en tu contra. ¿Es colectiva? Lidia, no bromees. Esto es en serio. No es ninguna broma. ¿Tienes una hoja en blanco? Aquí hay una pluma. ¿Escribirás tu renuncia? ¿No prefieres...? ¿Se te ocurre otra solución?
Adiós. Y esto es un regalo de mi marido. Perfecto. Hay que hacer otra prueba. Primero vamos a ajustar la falda, uh-huh. ¿Sí? Ahí está. Uh-huh. Ay, ya me imagino en el restaurante con mi novio. Es todo un galán. Es un hombre demasiado elegante. Sé que le va a encantar. Eso espero. ¿Por qué no empecé con esto antes? Es todo un placer y yo metida en un taller. No creía en mí. Sí, yo también tuve un periodo parecido. Pensaba que era fea, estúpida, inútil. Pero eran mis colegas las que... Uh-huh. En fin, ya no importa. Te voy a decir algo y jamás lo vayas a olvidar. Tienes talento para ver la belleza en las demás personas. Mírame a mí. Toda la vida andaba con mis pantalones de mezclilla. Vine contigo y me mostraste que podía usar vestido. Que me veía hermosa. quieta. Sí. Lidia, ¿te puedo recomendar con unos amigos? Ay, claro. ¿En serio? Necesitan ropa para la boda. Qué interesante, yo sí. Encantada. ¿Te gustaría que baje esta abertura? ¿No está justa? No, me queda bien. Perfecto. Buenas noches. ¿Viene conmigo? Te recomendó Ira por lo del vestido para la boda. ¿Sí? Pasa. Adelante, por favor. Ira me dijo que querías un vestido. Te mostraré algunas revistas para que elijas lo que te guste. No vine por eso. Vine por otra cosa. Estoy aquí por mi esposo. Él es Jenna. Eres la única que me puede ayudar a recuperar a mi esposo. Disculpa por venir tan tarde. Vi la luz y decidí entrar. No. Sonia está dormida. ¿Pasó algo? No. Quiero hablar. Sí, adelante. Adelante. Por favor. Muchas gracias. Bueno. Ya, Jenna. Solo quiero que sepas algo. No estoy en contra de su relación. Entiendo que esas cosas pasan en la vida. La vida es algo muy raro. Anton nos dejó. Más bien me dejó. ¿Quieres té? No. Ni siquiera puedo explicarme bien. Solo quiero que Sonia sea feliz porque es mi hija. Sí, te comprendo. Y me gustaría conocer sus planes. Sonia es muy reservada y no me dice nada. Como hombre maduro que eres, tenías familia e hijos, me tienes que entender. Dime cuáles son sus planes. ¿Planes? Bueno, lo único que planeamos es estar juntos. ¿Y van a seguir en este departamento rentado? Creo que es un buen departamento. Bueno, no aquí, no. Tengo una oferta prometedora
Nos vamos a ir a Vladivostok. ¿A dónde? A Vladivostok. ¿Cuándo? En el verano. Mira, Sonia no te está contando todo, pero solo lo está haciendo por precaución. Las cosas están inestables por el momento. Mi amigo tiene un gran puesto allá. Es un gran jefe, es seguro. Por lo tanto, no tendremos problemas de dinero. Solo piensa lo que hay aquí. La ciudad es pequeña. Aquí no hay futuro. Sobre todo para alguien que quiere empezar desde cero. Bueno, para poder empezar desde cero, se tiene que amar mucho a alguien. ¿Amas a Sonia? Amar es una palabra complicada. No me gusta. Nos entendemos bien. Aunque por su edad, ella... A ella... Bueno, sus necesidades son grandes y requiere atención de más. Son fallas de su educación, pero... No hay por qué preocuparse. La compondré. ¿Qué dijiste? Que la compondré. ¿Componerla? ¿Mm? ¿Componerla? Ella te ama desesperadamente, pero es más madura que tú. Se preocupa por tu familia más que tú. Ella se está preocupando por nada. No hay por qué preocuparse por mi familia. A menos que le preocupe que yo vuelva con ellos. No lo haré. Eso no lo sabes. Puedes resolver las cosas con tu señora. Un día de estos. Un día de estos. Así dice mi hijo que empiezan los cuentos de hadas. Además, deberías saberlo por tu situación con tu esposo. No puedes cambiar el pasado. Sí. Por supuesto. Significa que no pude ser la única mujer en su vida, ¿verdad? La mejor mujer de su vida. O sea que encontró a alguien mejor que yo. ¿Sabes qué? Yo sí creo que si realmente amas a alguien, si amas a esa persona con todo tu ser, entonces todo es posible. Es posible entender, perdonar y volver. Ya es tarde. Me refiero a que ya es tarde para platicar esto. Sí, perdóname, pero ¿sabes qué? Es que... tengo miedo por mi hija. Buenas noches. ¿Qué tal? Amiga. Lidia es fantástica. Qué hermoso quedó. Y también le puso bolsillos. Lidia, yo también te voy a encargar uno así, por favor. Ay, no. Todos los modelos de Lidia son exclusivos. Y aparte, para nada exageren los precios. Eso ya lo sé. Hasta voy a traer a mi mamá. Muchachas, hay que tomar un descanso. Es una prestación de nuestra empresa. Té y pastel. Hola, Sonia, querida. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy bien, papá. Jenna y yo estamos bien. Me alegro. Solo quiero que seas feliz. Es lo más importante para mí. Sonia, ¿cómo está tu mamá? ¿Cuándo la viste? Le estoy llamando, pero no contesta. ¿Está bien? Pues claro que no. Está fingiendo que todo está bien. No le contesta a nadie. Decidió no interponerse en tu nueva vida. ¿Qué nueva vida? Estoy pagando mis estupideces. Papá, vuelve con nosotros. Viviremos como antes. No, mi amor. Nada será como antes. Ahora tengo que continuar con esto. Es mi culpa. Me lo dijiste desde que era niña. La felicidad es lo único importante. Está bien. Todo estará bien.
Para ti, para tu mamá. Para mí también. Bueno, mi amor, te mando besos. Adiós, papá. ¡Ay, Lidia! Y además cocinas de maravilla. ¿Ya ven? La cocina es lo mío. Sí, no importa lo que digan. La cocina es lo más importante para una mujer. Y tu casa me gusta mucho. A mí también, pero como que le hace falta modernizarla. Darle un toque más casual, menos estrambótico. ¿Y si redecoramos? ¿Y cómo es eso? Adornamos tus alacenas con la técnica de decoupage. ¿Has oído de ella? No la conocía. Pero ya me habían sugerido que compusiera esto. ¿Lo ves? Y te conseguiremos un esposo. Tengo un vecino que es militar. De un coronel. Bueno, no tengo remedio en ese aspecto. Soy mujer de un solo hombre. Y espero al mío. Entonces, ¿lo aceptarías si vuelve? Por eso los hombres se malacostumbran. Bueno, cuéntame sobre el decoupage. ¿Cómo es? Claro. ¿Me puedes servir vino? No. Ya bebiste mucho. Mejor juguito. Toma. Quiero brindar. Tan solo llevamos juntos 2 meses. Y ya hemos vivido cosas maravillosas. Y me gustaría brindar por las que vienen. Por nosotros. Y también por nuestro hijo. Oye, no puedo creer que vayamos a tener un hijo. Y realmente espero que sea un niño. Anton, mira, ya te había dicho que era una decisión difícil para mí. Tatiana, lo entiendo muy bien. Cuando tu vida va en ascenso, es muy difícil tener un hijo. Espérame, Anton, no me interrumpas. Es muy difícil expresarme. Espero que me puedas entender. No todo en mi vida... No todo ha sido tan bueno. Tan fácil o tan hermoso. No como hubiera querido. Las cosas cuestan trabajo. Un padre alcohólico me abandonó. Y... Luego apareció en mi vida... Dima, que me dejó embarazada y con deudas. Ay, demasiadas deudas, de hecho, que después tuve que pagar. Que pagué yo sola. Puedes comprender que me dé miedo embarazarme. Tatiana, no tengas miedo. Yo te voy a responder. No me estás escuchando. Que no me entiendes. Ayer estuve con el doctor. ¿Doctor? ¿Pasó algo con el bebé? ¡Por Dios, Anton! ¡No entiendes nada! Fui al doctor para abortar. Pero... Tatiana. Oye, y no quiero que me digas nada, te lo ruego. Pero... Y no me enseñes cómo vivir. No sé cómo te imaginaste que sería todo esto, cómo me veías. Un niño corriendo por aquí, he construido este negocio por 10 años. No tengo tiempo para mí, ni para nadie más.
Necesito tener todo Tatiana, bajo Tatiana, control. ¿Cómo que el control, Tatiana? ¿De qué demonios estás hablando? Compréndelo. ¿Un niño aquí estoy preocupado, corriendo? Estoy preocupado como cualquier hombre. ¿Por qué hablas de tu negocio? ¿A quién se lo vas a dejar en 20 años? Ya, por favor. Cuida tus palabras. No me voy a morir pronto. Perdóname. No. No cuidé mis palabras. Pero tú no cuidas tus acciones. Perdón. Perdón. Todo es mi culpa. Perdóname. Pero la que más sufrió en esto fue la pobre de Lidia. ¿Quién? Y mi hija Sonia. Exacto. Comprendo, Tatiana. Creo que es momento de regresar a mi hogar. Volveré a casa. Iré con mi hija. Está en una situación difícil. Todo está muy mal. Y necesito apoyarla. ¿Te ves pálida? ¿Ya comiste? No tengo hambre. No me siento bien. ¿Estás embarazada? No. Jenna no quiere nada. Se la pasa diciendo que lo acoso, que me comporto como niña. A veces pienso que no me necesita. Y la verdad, ya no sé qué quiero. Esa fue tu decisión, pero nunca es tarde para cambiar todo. Y ya ni mi papá está. Mamá, ¿realmente no lo extrañas? Mucho. Entonces llámalo y dile que lo extrañas. Él se va a poner feliz. ¿No dices que nunca es tarde para cambiar todo? No, eso me lastimaría el corazón. Demasiado. ¿Lidia?
Hola, Lidia. Me quedé dormido. Discúlpame. Ya me voy. ¿A dónde? ¿A dónde? A buscar un lugar para vivir. No te preocupes. No te voy a molestar. No estoy preocupada. Solo creo que es muy tarde para ir a buscar algo. ¿Te sirvo de cenar? Muchas gracias. Ya no fumo. Oh. En serio. Con todo respeto, te ves muy bonita. Más joven. Gracias. Oye, Lidia, ya no se me ocurre qué más decir para... para que me perdones. No tienes que decir nada, ya te perdoné. No necesitas ir a otro lado a buscar nada. Esta es tu casa, puedes vivir aquí el tiempo que necesites. Oye, perdóname. Perdóname por hacerte sufrir tanto. Me di cuenta de lo que significas para mí. Tú y Sonia. ¿Y ella cómo está? Sonia está mal. Sonia está muy mal. Jenna se la llevará a Vladivostok. ¿A dónde? A Vladivostok. Él dice que va a componerla. Dice que ella exige demasiada atención, que la educamos mal. Una de estas noches fui a verlo y le pregunté: Jenna, ¿tú la amas? Qué bueno que ya volviste. Yo creí que estaba hablando con una adulta. Me exige todos los días que no le gusta esto, que no le gusta lo otro. Dice que le levanto la voz. Al menos no la golpeo. Ahora envía a su padre para amenazarme. ¿Qué sigue? ¿La policía? Jenna, ella es muy joven. Tú eres un adulto. Entiéndelo. Necesita tu amor. Necesita tu atención. No ir a Vladivostok. Muy bien. Ahora dime qué tan malo soy. ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Para esto dejé a mi estúpida esposa? ¿Para escucharte? ¿O para escuchar a tu hija? Jenna, ella es mi hija. Y no permitiré que la lastimes. No lo permitirás. Ahí está en el cuarto, llévatela. ¡Eres un maldito imbécil! Bueno, familia, llegó la primavera. El sol salió para nuestro almuerzo del domingo. Ya. Ahora propongo un brindis. Sonia, hija, por ti. Sabes que tu mamá y yo te amamos con todo el corazón. Nos alegra que hayas vuelto. Y ya sabes, todo puede pasar en la vida. Ya encontrarás el amor. Ya verás que encontrarás a un buen hombre. Y formarán una bonita familia. Qué lástima que seas nuestra única hija. No, hablo en serio, mira. Ya te dije que te casarás con un buen hombre. ¿Y después qué? Tu mamá y yo nos quedaremos solos. Ni tan solos. Si no me equivoco. Si todo continúa de manera normal. En septiembre. El 5 de septiembre. O sea, muy pronto. Pues es que yo sí estoy embarazada. Lidia. Cariño. ¿Mm? Lidia.
¿Por qué no? ¿Me habías dicho nada? ¿Qué querías que hiciera? Al principio no lo podía creer. Pensé que era nervios, pensé que me sentía mal. Y después, cuando me di cuenta, no quería chantajearte, no quería piedad. Lidia, por Dios, pasaste por muchas cosas, mi amor. Lidia, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Perdóname, no te localicé por teléfono. Solo vine para hablar de negocios. Pero siéntate, Ira. Gracias. ¿Le pasó algo al vestido? Vine por otra razón, querida. Ay, ni siquiera sé cómo empezar. Mi esposo. Ay, ¿cuál esposo? Todavía ni siquiera es mi esposo. Bueno, como sea, mi novio. Compró un edificio en el centro de la ciudad. Le pregunté para qué lo necesitas y me dice, ya lo veremos. No tiene idea de qué hacer con él. Ya sabes cómo son los hombres. Discúlpeme. Entonces se me ocurrió abrir una sastrería privada. Me gustaría ofrecerte que seas nuestra socia. Pues ya lo dije. ¿Qué opinas? ¿Quién, yo? Pues sí, tú. Pero por supuesto que mi no. Amor. Lidia. Lidia, di que sí. ¡Claro, ¿sí? claro! Dígale que acepte, convénzala. Lidia, por favor, di que sí. ¿Sí? Total, anda. Sonia y yo cuidaremos al bebé. Sí, mamá. Lidia, di que sí. Ay, bueno, pues.